Bienvenidos niños y niñas. Seguimos con nuestro plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Y continuamos con nuestro proyecto número 4, cuyo nombre es Me Preparo Ante una Emergencia. El día de hoy vamos a resolver la actividad 1 para tercer año de educación general básica. Continuamos. Antes de empezar las actividades, quiero recordarte cuáles serán las asignaturas que estamos estudiando durante esta semana. Estudios sociales, lengua y literatura, educación física e inglés. Estas serán las 4 asignaturas que estudiaremos durante toda esta semana. Así que presta mucha atención. El tema que tenemos es: juntos podemos enfrentar un desastre. Antes de empezar a realizar la actividad, quiero recordarte que los desastres naturales son cambios violentos o repentinos de la naturaleza que pueden provocar pérdidas materiales y humanas. Anteriormente, nosotros en las semanas anteriores ya estudiamos lo que era la inundación, ¿verdad? Que nos decía que era la suba de los niveles de agua y que cubre los niveles de tierra que están secos, ¿verdad? También nosotros estudiamos lo que era el terremoto, que son los movimientos bruscos de la tierra, ¿verdad? También te voy a recordar que nosotros también estudiamos lo que eran las erupciones volcánicas, la explosión de rocas y ceniza, ¿no es cierto? Y también estudiamos lo que era el tsunami, ¿verdad? Que son las olas gigantes que producen la inundación. Fácil y bonito, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar aprendiendo. Está súper interesante. Ya te recordé lo que ya habíamos estudiado anteriormente. Así que continuamos. Ahora, vamos a desarrollar la actividad 1. Presta mucha atención. ¿Crees que hay más desastres naturales? Te hice una pregunta. ¿Crees que hay más desastres naturales? Piensa un poquito, ¿sí? Entonces, yo te lo voy a indicar, sí lo hay. Ahora te voy a hablar de los desprendimientos de la tierra. Es el deslizamiento rápido de piedras y terrenos cuesta abajo, como tú puedes ver aquí en la imagen, ¿sí? Naturalmente, estas situaciones las hemos visto cuando vamos por las vías, han sucedido para parte de la sierra, que son muy alto, ¿no verdad? Hay bastantes montañas, ¿sí? Y también partes para ir al oriente, ¿verdad? Mira, cuando hay los deslizamientos de tierra, nos damos cuenta que se corta la comunicación cuando se hacen las carreteras, ¿verdad? Y la circulación vehicular, provocando pues pérdidas materiales e humanas, ¿no es cierto? Entonces, también debemos saber que debido a estos desastres naturales han muerto muchas personas, ¿sí? Y han perdido pues sus casas, sus animales, ¿verdad? Ha producido mucho daño a la humanidad, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos conociendo el día de hoy, que son los desprendimientos de tierra, ¿no verdad? Los deslizamientos. Entonces continuamos, ¿verdad? Con esta explicación ya estamos presto para realizar nuestra actividad. Ahora, vas a contestar oralmente las siguientes preguntas. ¿Has presenciado alguna vez un desprendimiento de tierra? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Qué problemas causa este tipo de desastres? Mira, yo te voy a dejar estas pequeñas imágenes, pero te las voy a explicar. ¿Sí? Naturalmente, esto se produce por las actividades sísmicas que permiten que el terreno se desplace, ¿verdad? Otra es por la construcción de edificios sin apoyo técnico, cuando también las realizan en las montañas, ¿verdad? O terrenos con pendiente. Otra, por las inmensas lluvias que naturalmente a veces se dan, lluvias muy fuertes, ¿no verdad? Y en estos lugares pues es fácil que con la lluvia se deslíe la tierra pues y se produzca estos deslizamientos de tierra. Otra también puede ser la erupción del suelo, como puedes ver aquí en las imágenes. Entonces, con estas imágenes que te he dado y con esta explicación, ahora sí, vamos a realizar nuestra actividad. Continuamos aprendiendo. Ahora sí, actividad, ¿no verdad? Escribe en tu cuaderno
cinco acciones que harías para cuidar tu vida y la de los demás frente a un deslizamiento de tierra. Te está pidiendo que realices, que escribas cinco acciones. Entonces aquí yo te dejé unas mías para que tú puedas realizar las tuyas. Construir o habitar en zonas seguras. Realice un plan de emergencia familiar. Y por último, conocer cuáles son las amenazas y riesgos a los que estamos expuestos en nuestra comunidad. Fácil, ¿verdad? Ahora tú harás las tuyas y las vas a escribir en tu cuaderno. ¿Sabías que es importante tomar en cuenta dónde está ubicada la vivienda? Prestar atención a los problemas y a los riesgos que hay a su alrededor y que podrían ocasionar un desastre. Entonces, tenemos que estar bien prestos a darnos cuenta que nuestra casa debe estar ubicada en un lugar seguro, ¿no? ¿Verdad? Que no tengamos ningún peligro a nuestro alrededor. Súper fácil, ¿verdad, mis queridos niños y niñas? Entonces, me toca despedirme. Y no sin antes decirte que utilices tu mascarilla de una forma adecuada cuando vas a salir de tu casa. Mantén siempre la distancia y no olvides el lavado frecuente de manos. Además, realiza tus tareas con amor, guárdalas en tu portafolio que tu docente próximamente te las estará revisando. Y nos vemos en la próxima actividad.